Hola a todos, yo soy Jerry, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien y el video de hoy... ¡Ay, Dios mío! ¡Al fin! ¡Es el último episodio! Y estoy feliz porque ya... ¡El último y no hay más! ¡Después de esto no hay más! ¡Este es el fin! ¡Se acabó! ¡Dios mío! ¡Gracias por escucharme! ¡I love you forever and ever! Sí, ya saben que yo me pongo súper, súper contenta cuando llego al final de las cosas. Y al fin llegué al capítulo final de Chupik. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi corazón siente alivio! ¡Finally! Los voy a complacer y voy a reaccionar al último episodio de Chupik y ya no hay más. No me pueden pedir más porque no hay más. Y quiero contarles algo super random que me pasa con estos videos de Chupik. Y es que cada vez que yo los voy a editar, a veces los edito en la compu del pueblo, de mi casa. Y como... son dibujitos tan llamativos, tan coloridos. Mi sobrinito de 3 años, cuando lo ve, automáticamente dice Peppa. Y quiere ver ese episodio. Y yo le tengo que decir, papi, no, esa no es Peppa. Y él, sí es Peppa. Ponme Peppa. Y yo, ay no. Yo jamás te voy a traumar de esa manera, papi. No me pidas eso. No sabes de lo que estás hablando. Y yo tengo que cambiar el tema, ponerle otra cosa. Ponerle a un ladito la Peppa original, no esa Peppa. Pero es que yo le pongo la original y no, porque la original no tiene esos colores vivos. Ya me ha pasado un par de veces y espero que con esta no me vuelva a pasar. Y me da risa. En automática quiere que le ponga el video. Y no, o será que a los chicos les gusta mucho eso. Y ya está presentando los síntomas. O yo estoy loca. Pero bueno, me extendí mucho con este mini story time. Así que vamos a comenzar. ¡Se acabó! No quiero que nadie me vaya a explotar mi burbuja, por favor. No, yo estoy súper happy porque ya saben. Así que vamos a comenzar. Pero como siempre, recuerda que puedes suscribirte a mi canal en el botoncito allá abajo, que suscríbete para que esta familia siga creciendo más y más. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo video. Y sin más nada que decir, comencemos. Ok, estamos en vivo, baby. Ay, sí. Ya, con esta terminamos. Ay, de Navidad para estas fechas mágicas espectaculares. Pero ¿por qué siempre están amargados? ¿Cómo que te regalaron pillas? Quiero decir que no puse un peso por ustedes, hijos de puta. Quiero decir que me regalaron el viaje. Ay, papá, en el gobierno anterior gastaba más plata por nosotros. Sí, son tus hijos. Ah, dale, papá, gasta plata en tu hija. Demostrame que me quedé. Qué bien aprendida. Obvio. Compro un arbolito y no me rompa más las pelotas. Qué amargado ese papá cerdito. Por lo menos tiene algo del espíritu navideño, por no, fin. No, pero qué concha pasó. La puta madre, no se puede ir de vacaciones tranquilo. Se dañó el carro. No debemos haber quedado sin agua en el depósito. Shh, callate, boluda, ¿qué sabés vos de auto? ¿Desde cuándo? A ver acá. Ay, mi amor, pero es muy obvio que nos quedamos sin agua en el depósito. Callate, boluda, dejá de humillarme frente. No es combustible. Uno puede trabajar tranquilo. A ver, acá. ¿Pero qué estará haciendo ese hombre? Ah, lo encontré, sí. Nos quedamos sin agua en el depósito. Miren, boludos, esto se soluciona así. Ay, no. Ay, papá, qué asco. Qué asco. ¡Chupapi! Oh, la hija. ¡Dios mío! ¡Está enfermo! Claro, por eso se llama Pirolandia. ¡Oh! ¡Se llama así porque se me encanta la concha, gordo!
todo tipo de pino, gordo. Pino cualquiera está bien, ¿eh? Pinos. Pino normal está bien. No sé nada. ¡Sí, sí! ¡Chavete, mira qué grande! ¡Oh! Con eso voy a ser el mejor papá del mundo. ¡Venga, este pino gordo! ¡Llévatelo! ¡Llévate el más grande! ¡El más grande es el mejor, más bonito! ¡Oh, sí! ¡Ahí viene este negro! ¡Ya! ¡Bendito! ¡Este negro rapero de los 90 me re gusta! ¡Yo! ¡Bendito! ¡Ah, mamá, entra en el auto! ¡Ay, yo creí que se lo iba a llevar él! ¡Ay, su color de piel me dice que hacer es mío! ¿Puede ser? ¡Basta, mi amor! ¡No juzgues al negro por ser negro! ¡Bueno, si no vas a prejuzgar, yo lo voy a Gino! ¡Oh, yeah! ¡Te recambió! ¡Chupapi! ¡Ah, familia de mierda! ¡Ah, los traigo de vacaciones! ¡Trato bien al negro! ¡Les compro un pino gigante y así me lo agradecen! ¡Pero la reconcha bien de la lora! Y también le hacen la cabeza al pari. Lo que le falta por malo, por loco. Ay, no, mi amor, ya te dije que esta Navidad vamos a gastar poco dinero en los regalos. La situación del país está muy complicada. Ah. Pero los dólares que tienen con mamá abajo del colchón. Ay, no, boluda, no podés decir eso en voz alta. Ah, bueno, mamá, y los dólares que tienen con papá abajo del colchón. Dios, los escuché, yeah. Oh, ay, mi amor. Te dije que no tenías que decir esas cosas en voz alta. No, ¿por qué? Porque es negro y lo pusieron de... Los negros raperos de los 90 son negros, bueno. Oh, yeah, yeah. A ver, hace beatbox, negro. Oh. Oh, dale, hace beatbox. Oh, pero, ¿cómo es eso? Eso que hace con la mano y hace... Pum, 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 eso. Ah, pero, porque soy morena, lo sé, ¿verdad? Ay, no me culpas. Oh, perdón, oh. Ay, pobre Pepa, la escupe, la espina. La concha de Dios, puto. Qué barbaridad, gordo. Ay, no, qué pedo. No. Oh, yeah. Yeah, oh, pero nunca vi tanto dinero en mi vida, yeah. Ni yo, regálame unos billeticos, mándalos para acá. Ay, mi amor, ese pino no entra en el hotel. ¿Pero qué me estás jodiendo, pelotuda? ¡Papá! ¡Las llevo a gastar plata! ¡Las traigo a este país de mierda que nieva! ¡Les compro un tremendo pino, los traigo hasta acá! ¡Me decís que no se puede abrir por la puerta! ¡Entrá por la puerta! ¡Tamargado! ¡Bueno, pero qué es lo mismo! ¡No me rompa los huevos, hija de mil puta! ¡Papá, ¿podemos abrir los regalos? ¡Acá tenés los regalos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¿Por qué se pide de taquero? Mucho guácala, guácala, asqueroso. Guácala. Ya tenía los huevos hinchados de la nieve. Bueno, me voy a dormir, boludos. Oh, todo bien con el colchón del hotel, pero este tiene mis preciados huecos. Ja, mi forma redonda, mi olor a chota, mis preciados ácaros. Y por sobre todas las cosas, mi preciado dinero. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la corda? ¿Dónde está la plata? Se fue. ¿Dónde están los dólares? ¿Dónde están los dólares? Se fueron los dólares con el negrito, bonito. ¿Alguna de ustedes dijo en voz alta que tenemos dólares? Ah, papá, pero era un negro bueno, era un negro rapero de los 90. Pero callate, boluda, esas son cosas que digo cuando estoy de vacaciones, no me tenés que dar bola. ¡Familia de mierda! Finaliza una temporada más de Chupapí. Esperamos que les haya gustado. Y no nos despedimos sin antes aclarar que en Chupapí somos muy amigos de los negros. De hecho, los animadores son 5 negros que trabajan en un sótano y los queremos mucho. Black Lives Matter, hasta la temporada que viene. Si es que cerramos el sponsor, si no, nos verán igual, pero en sus casas revocando las paredes. Hasta luego. No, 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 yo no escuché bien, ya, este es el final, gracias, se le agradece, se le quiso, que le vaya bien, buen viaje. Ya. Vamos a omitir esa parte. Vamos a desearles todos a Papá Pi que se relaje y que no sea tan malo, tan boca guada, que se controle un poquito. Pero quiero decirles que este episodio fue el más asqueroso. Guácala.
asqueroso, asqueroso, total, 100%. Menos mal que fue el último y ya no hay más. Espero que por eso yo los haga feliz a ustedes, porque yo estoy súper feliz, porque es Navidad y con esto cerramos por hoy. De verdad, espero que les haya gustado. A mí no tanto por estas escenas así, pero nos sacó una sonrisita, no lo voy a negar. Ay, chiquitita. Si fue así y les gustó, por favor regálenme un like. También recuerden que pueden suscribirte a mi canal, botecita ya, que se suscribirse para que esta familia siga creciendo más y más aquí en pantalla, en mis redes sociales. Por si gusta y quieren seguirme, mandando un mensajito para tomar en contacto ustedes y yo. Nadie que los quiero mucho, 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 pero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.